a gustar, hombre. Está buena. ¿Y tú lo hiciste? Clarinetes y trombones. Esa es una de las obras maestras que yo sé hacer con mis manos. ¿Qué más sabe cocinar? No, lo que usted me diga, que si me contrata, se va a dar cuenta que soy el mejor cocinero que tiene el Valle. Y lo bueno es que este lugar se le puede poner de moda, ¿sí o no, muchachos? Ay, claro, compadre. Camina para la cocina, güey. ¿Me va a contratar? No. Te voy a hacer una prueba. Y si la pasa, ahí vemos. Pero yo... ¿Y no quieres trabajar aquí? Claro que sí quiero. Bueno, vamos. Tírala, tírala toda, ¿viste? ¿Ah? Definitivamente una mujer a la máquina de tractomula, compadre. Estoy sorprendido, manito. Hola, Dionis. Dionis, tú todavía tienes lo tuyo. ¿Eh? Uy, mamacita, si estás bien buena. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué más, papi? ¿Cómo te va? ¿Qué tienes que comer por ahí? Papi, tengo gallina, tengo pescado, tengo chivo. Tengo un caldito ahí. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Ya te lo traigo. Ven. Que te vayas ya, que venga tu mamá. ¿Qué? ¿Sí? Pero yo ni que te viste por acá buscándola. ¡Vete rápido! O más bien vengo yo y la busco más tardecito otra vez. Para que me sigas enseñando, profesora. Mira, papi. Sopita de gallinita bien rica. ¿Sabe qué? Ay, yo le pago esto una vez. ¿Qué pasó? Y le dejo propina. Ya sé que es lo que quiero comer. Bueno, pues, ¡que vuelva! Bueno, mira. ¿Te pusiste la ropa buena para ir a pescar? Tú a mí no me vengas con cuentos, yo sé para dónde vas tú. Y lo que te vas a ganar es un problema. Ay, ma, no se muere el que está enfermo, sino el que va a morir. Ah, ¿me vas a sacar el refranero? Yo te tengo otro. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ah, yo voy a arreglar esa vaina de una vez por todas, mamá. Maña vieja, no hay resabio, ¿oíste? Hola, vecina. Bueno. ¡Ey, mi amor, qué te pasó! ¿Qué pasó, vecina? Sí, la zanahoria, pícate 2 onzas y media, ni una más y ni una menos, ¿oíste? Después, listo. Bueno, después coges el corte del entrecot y lo pones a la plancha, lo dejas en término medio. O sea, que no le subo todo timbar el fogón, entonces. Hombre, ¿cuál fogón? A la plancha, te dije, y te aseguras que quede en término medio. Oye, ¿tú sí sabes cocinar? Claro, don Nereo, yo soy el rey de la cocina. Mire, yo sé hacer sancocho de pescado, yo sé hacer carimañola, arepa con huevo, guisado. Bueno, todo eso lo vas a hacer, pero en la plaza de mercado, ¿viste? Porque aquí yo no vendo esa vaina. No se moleste, don Nereo, yo le preparo el granada del cogote, yo se lo hago. ¡Nereo, hermanazo! ¡Nereo! Ves, no voy a poner a cocinar aquí, amigue, yo lo necesito allá para que anime la parranda. ¿Sí? Los amigos míos ya están por llegar. No, pero es que yo lo contraté, fue para que... No, espérate, más bien, prepárate tú unas picadas así, uno a... Y decirle al angelito que aliste 4 botellas de whisky más. Vámonos, Miguel. Ya voy, pote. Señor, el cliente siempre tiene la razón. ¡Nevis! Señor, ay, ¿dónde están las botellas para listárselas al pote? Ya las traigo de la bodega. Bueno, ¿y tú qué haces ahí con la boca llena de mosca? Anda, ven. ¡Ya voy! ¡Leoni! ¿Qué haces aquí?
Miren que sigamos lo que dejamos por la mitad. ¿Dónde quedan? Aquí nunca me queda nada. ¿Cómo así? No, me vas a decir que no quedaste con ganas de más. Ah, porque mírame a mí, yo me tuve que devolver. No, ya no me cargo, ya estoy, ya me puedo seguir así. ¿Cómo que no? Eso, Martín, ahí está la agüita para ti. Ven, papi, toma ya un poquito, pasando, ven. Ya va pasando, tranquilo, déjalo así. Tranquilo, ven. Ven, mi amor, mira. Ven. Ven, Martín, ten esto en la boca así, ven. Tenlo así en la boca este pañuelito, ven. Mira, póntelo, ven. No, bueno, te voy a jalar la manito, ¿viste? Eso no va a doler mucho. Mira. Es que aquí está el ratón, aquí va el ratón, por aquí va subiendo el ratón, aquí. Ahí como los héroes, mijo. Ya verás qué va a pasar porque tú eres fuerte. Mira, ahí va. ¡Ay, ya, tranquilo. Ya, mijo. ¿Viste? Ya está bien, mijo. Ah, ya. Más, páseme la venda, más. Ay, ya, mira, ya va pasando, mijo. Ya no va a doler mucho. Ya. Mentira.